este evento que reivindica la ley 70 de 1993 aún por reglamentar. Un hito en las luchas negras de Colombia, en la emancipación que aún está por hacerse en Colombia. No es gratuito, no es un azar, no es una paradoja el que los lugares que los esclavos decidieron escoger como tierras de libertad en su escape a la esclavitud, hoy son las regiones más pobres de Colombia. El litoral pacífico, las regiones del Caribe y otras regiones del país son las más pobres de Colombia. ¿Por qué? No por un problema de genes de la población, como el racismo quisiera atribuir, sino más bien por una mentalidad del poder. Es que allí donde los esclavos libertos hicieron sus casas, sus comunidades, los caseríos, los pueblos y finalmente las ciudades, es donde la élite en el poder pensó que había que excluir, que había que dejar como una especie de consecuencia heredada de la esclavitud, una exclusión de la población, una exclusión de siglos, diría yo. La élite blanca en el poder, en este palacio y en el otro de San Carlos, blancos ellos, herederos de los esclavistas, decidieron que había que continuar con la esclavitud de otra manera después de 1851. Y esa nueva forma de esclavitud era la exclusión, era relegar en el olvido como si no existiera regiones enteras de Colombia. Ciudades que hoy son los puertos principales de este país quedaron en la ignominia. Son importantes en tanto llega un barco, en tanto llegan los camiones a recoger generalmente los contenedores de importaciones en el país. Pocas son las exportaciones, pero no más. De allí hacia los barrios, de allí hacia el territorio, hacia el horizonte en donde habitan los pueblos negros de este país, no hay nada. Por eso en este gobierno debe existir, presentarse, movilizarse, construirse una nueva emancipación. Quizás la emancipación completa, ojalá, cuya palabra solo indica la liberación real. La liberación real es la igualdad. Es abrir las oportunidades igual que a los otros pueblos diversos de Colombia. Es abrir las puertas de la educación. Es cerrar las puertas de la exclusión. Es lograr que esas regiones en donde antaño llegaban los esclavos libertos, las esclavas libertas, a fundar familias, sean hoy igual que las demás regiones de Colombia, que podamos prosperar por igual, que este país sea para todos y todas en toda su diversidad. Esa emancipación le corresponde como objetivo fundamental a este gobierno del cambio. Y es en cabeza de la vicepresidente donde se puede condensar, donde se puede simbolizar esta lucha. Es que la vicepresidente es la expresión parcial de la emancipación real que queremos hacer en este país. Por eso, entre sus funciones, que no las constitucionales, sino las que aquí, por acuerdo, se pueden construir, la vicepresidencia de la República tiene como primera tarea
lograr la equidad de las regiones. Esa equidad significa que el litoral pacífico, que allá los palenques en el Caribe, que las regiones más pobres de Colombia puedan gozar de un privilegio para poderlas igualar con las otras regiones de este país. Significa priorizar las inversiones de agua potable, por ejemplo. Significa priorizar dentro de nuestro objetivo de hacer crecer la educación superior en toda Colombia, priorizar la educación superior en las regiones en donde habita el pueblo negro. Priorizar la inversión pública donde habita el pueblo negro, donde habitan los pobres. Porque este gobierno, hay que decirlo con franqueza, prioriza a los pobres. Y en esa tarea de la igualdad, de la equidad, Francia se que presentará al cabo de estos 4 años un balance positivo. Que el litoral pacífico no se quede sin educación, que el litoral pacífico no se quede sin agua potable, que el litoral pacífico no se quede sin dignidad, que los pueblos afros que habitan el resto del territorio nacional puedan gozar de dignidad y de igualdad, puedan, como antaño esas regiones que empobreció la élite blanca que habitó este palacio, en el poder, condenándola a una nueva esclavitud, excluyendo el territorio en donde se liberaban los esclavos, podamos hoy decir que podemos llevar la libertad a esas regiones. Que la palabra libertad otra vez tiene un sentido, que la palabra libertad es nada si no hay igualdad, si no hay derechos, si no hay poder de la población sobre el Estado. Así que ojalá la vicepresidencia de Francia constituya la creación del gran poder negro en Colombia, dentro de una democracia multicolor. Esta ley 70 indudablemente fue un gran avance, aún falta por reglamentar. Y esa es una de nuestras tareas, completar su reglamentación. Pero la ley 70 apenas es un paso en la emancipación del pueblo negro en Colombia. Así que este gobierno de la democracia multicolor, para que sea una democracia multicolor, tiene que fortalecer el poder negro en todo el territorio nacional. Gracias, muy amables. Así que los y las felicito. Que sea este un día de gloria y de emancipación. Gracias, muy amable. Quiero hacer aquí una anotación. Quiero que pasen al frente a la capitán Marta Chaverra Leudo, que no está, pero es parte de este equipo, y a la teniente de navío de la Armada Nacional, Giralza Rodríguez Murillo. Saludo a los medios de comunicación aquí presentes y quiero empezar diciendo que la primera decisión que tomamos desde la vicepresidencia es que nuestros edecanes serían mujeres y serían mujeres negras. También queremos mujeres indígenas, mujeres campesinas, ¿sí? Y aquí hago un paréntesis, ¿sí?, para decir que tristemente los militares, nuestros hombres y mujeres que han prestado el servicio militar, han estado poniendo la cara, ¿sí?, poniendo la cara a la guerra, al conflicto armado, enfrentando la violencia, pero no han tenido oportunidades de estar en estos lugares. Y cuando escogí a estas mujeres, lloraron
diciendo gracias porque nunca pensamos que íbamos a poder estar aquí. También aquí tenemos a un coronel, sí. Lo invitamos. Es el coronel encargado de mi seguridad, de la seguridad de la vicepresidencia. Tenemos también un coronel de la Armada, que por supuesto lo invitamos a pasar y que también estará con nosotros acompañándonos. Creo que podría decir muchas cosas, sí, y podríamos quedarnos en mucha retórica, pero los cambios son acciones reales y concretas. Sí. Y quiero, delante de ellos, en primer lugar, hacer un homenaje a todos los nuestros que han caído defendiendo esta patria, defendiendo el honor de nuestro país, defendiendo nuestras vidas, defendiendo nuestros territorios. Muchos de nosotros hemos llorado la pérdida de muchos que se han ido al ejército, a la policía, a prestar su servicio militar, pero sabemos bien que cuando se van de casa, nuestras abuelas y abuelos les dicen váyanse para que sean alguien. Muchos de ellos han vuelto en un ataúd. A muchos de ellos hoy los guardamos en el corazón. Y por eso estos hombres y mujeres representan la voz de tantos miles de hombres y mujeres afrodescendientes, raizales y palenqueros, que en la prestación del servicio militar hoy no están aquí, que en la prestación del servicio militar han perdido la vida. Y quería empezar con eso, reconociendo la labor de estos hombres que pocas veces se reconoce, pero que hoy están al servicio de nuestro gobierno y que están al servicio de un cambio para Colombia, el cambio por la paz, el cambio por la vida, el cambio por la dignidad social. Démosles un fuerte aplauso a nuestros oficiales que hoy nos acompañan en esta ceremonia de reivindicación de la Ley 70 del 93. Muchas gracias. En segundo lugar, sí, quiero saludar, por supuesto, a todos los hombres y mujeres que han hecho posible este camino, que han hecho posible que nuestros derechos, por lo menos en este país, se piensen, que nuestros derechos, por lo menos en este país, se discutan. Son muchos, muchos hombres y mujeres que hicieron parte de esa familia extensa. Y aunque la tía Rosita, que me dice que no le apuesta a la unidad, pues déjeme decirle, tía, que yo sí la desobedezco, porque yo sí le apuesto a la unidad del país y le apuesto a la unidad del pueblo negro. Porque fueron ustedes que me enseñaron a mí y nos enseñaron a nosotros que debíamos luchar por la dignidad de nuestro pueblo. Fueron ustedes que nos enseñaron a no doblegar las rodillas y fueron ustedes que nos enseñaron a pararnos con dignidad, con respeto, con coraje, pero también con rebeldía cuando fuera necesario. La misma dignidad y rebeldía y coraje, pero también amor, porque aprendí en el pueblo negro de lo que significa la familia extensa para nosotros. Familia extensa
que se ha fracturado por múltiples razones, pero creo que llegó el momento de reconstruir nuestra familia. Llegó el momento de cogernos de la mano. Llegó el momento de construir en la diferencia. Y llegó el momento de hacer de la diferencia una virtud para cambiar. Pero sobre todo una virtud para garantizarle a nuestros nietos, a nuestros hijos, que nunca más en este país a ellos, a ellas, se les va a discriminar por el color de su piel. Sé muy bien que a lo largo y ancho de tantos años, un grupo de hombres y mujeres que empezaron, se han fraccionado también por las dinámicas institucionales del Estado, por los entrampamientos que el Estado nos ha colocado. Porque como en tiempos de esclavitud, el Estado ha seguido en la misma lógica de ofrecernos migajas, ¿sí?, y ponernos a pelear y ponernos a discutir por migajas. Mientras el verdadero poder para el cambio y la transformación no ha estado en manos de ningún negro o negra de este país. Y si no, que me digan y levanten la mano cuál es el negro o negra de este país que ha tenido el poder. Ni siquiera yo, hoy siendo su vicepresidenta, siento que tengo el poder para transformar las injusticias e inequidades en las cuales ha estado sometido nuestro pueblo. Por eso considero, ¿sí?, que siendo una hija de la Ley 70, parida de la Ley 70, la vicepresidencia no es un fin para mí. La vicepresidencia solo es un medio para seguir transformando. Y hoy ante ustedes, como ya lo dijo el presidente, pongo todo mi ser, todo mi espíritu, todo mi corazón para construir con todos, con todas, con todes. A mí no me interesa quedarme en un grupito. A mí me interesa que seamos capaces de ponernos de pie como pueblo negro, porque nos han mantenido de rodillas, que seamos capaces juntos de quitarnos la bota que nos han colocado en el cuello y que no nos ha dejado respirar. Y eso significa la garantía de los derechos fundamentales. Y eso significa ser poder real para transformar las situaciones en las que hemos vivido. Y eso significa que todos tenemos que poner, que el pueblo negro pone, que el Estado colombiano pone, que el gobierno nacional, nuestro gobierno, pone para el cambio. Hoy, como lo dijo el presidente, ustedes saben que no es una tarea fácil, porque nos conocemos entre todos y no nos llamamos a engaños. Sí. Y como nos conocemos entre todos, pues sabemos cómo es que vamos a hacer. Pero creo que llegó el momento de dejar la mezquindad a un lado, llegó el momento de poner lo mejor de cada uno para construir este país. Estoy segura que en nuestras manos está la capacidad, no solo para cambiar las condiciones del pueblo negro, sino para cambiar las condiciones de todos los colombianos y colombianas. A mí solo me queda decirle a todos ustedes gracias por las enseñanzas, gracias por enseñarme a ser un ser generoso, gracias también por la rebeldía que la fui aprendiendo cuando fui reconociendo la historia de dolor y de sufrimiento que nos ha tocado que vivir, pero también el amor y la generosidad que aprendí desde el compartir un plato de comida en la casa, en la comunidad, en la vereda, hasta este momento que hoy
es una oportunidad para que el pueblo negro se ponga de pie, reitero, y camine. Es un momento también para recuperar nuestra espiritualidad, que ha estado perdida, que ha estado ensuciada, que ha estado negada, ¿sí?, que ha estado estigmatizada. Creo que llegó el momento de ponernos de pie con todo lo que somos, con nuestra cultura, con nuestra arte, con nuestras identidades, con nuestras rebeldías, con nuestro amor, pero también con nuestro compromiso para el cambio. Solo quiero decirles aquí que prometí a ustedes, todos los colombianos y colombianas, soy consciente, ¿sí?, que hoy Gustavo Petro y Francia Márquez no estaríamos aquí sin el pueblo negro, afrocolombiano, raizal y palenquero. Porque fue este pueblo que tomó la decisión masivamente de ir a votar. Fueron los jóvenes y las mujeres que masivamente tomaron la decisión de decir: vamos a cambiar la historia de este país. Yo recuerdo hace unos años que para recibirnos aquí era todo un problema. Hoy esta es la casa de ustedes. Sí. Y con todos, con todas, incluyendo la tía Rosita, vamos a construir la unidad para este país. Eso es un mandato de pueblo y ese es un mandato de país. Vamos juntos por el cambio, vamos juntos por la paz, vamos juntos por la dignidad, vamos juntos por recuperar lo que hemos perdido. Vamos juntos por seguir el legado de nuestros ancestros y ancestras y es seguir pariendo la libertad para este país, para el pueblo colombiano. Vamos juntos a trabajar con todas nuestras fuerzas hasta que la dignidad se haga costumbre. Muchas gracias.